This is the last phase of European colonization. Long before Jewish Zionism, in England particularly, Christian Zionism was a powerful force among British elites. It's part of the motivation for the Balfour Declaration and for Britain's support for Jewish colonization of Israel. Remember, the Bible said, you know, and that's a big part of British elite culture. Same in the United States. These are deeply religious countries in which the biblical commands, so-called, are taken quite literally. Also, this is just part of colonization. This is the last phase of European colonization. This is the last phase of European colonization. Tiene que pasar, porque, mira, Israel, todo el mundo sabe que es un estado artificial. Es decir, no hay ningún país en el mundo que sea solo de judíos o solo de cristianos o solo de musulmanes. No existe eso. Todos los países tienen mezcla de cultura y mezcla además de religiones. El único país en el mundo que tiene que ser judío entero es Israel. Entonces es inventado. Eso no existe. Y eso es algo que hay que eliminar. Es decir, yo no digo que los judíos no puedan vivir ahí. Al contrario, creo que sí. Pero en el pueblo palestino, en la patria palestina, desde el río hasta el mar, tiene que ser Palestina. ¿Me pregunta?